Hello, my beautiful friends. Hoy les tengo un vlog slash get ready with me de una noche en Santiago. Disclaimer, tengo una herida gigantesca en la boca porque sufro de arrancármela y me la iba a tapar para hacer este get ready with me, pero decidí no hacerlo because we're all about being real bitches on this channel. Entonces nada, vamos a do our makeup ahora mientras que charlamos. So let's get to it. This goes out. Como siempre, tengo prisa, así que no les prometo resultados de excelente calidad, pero what's new? ¿Qué más pueden esperar de mí? Nunca uso base ya, porque no sé. I've been all about natural makeup lately y la base como que me molesta, no sé cómo explicarlo. Pero today is a special night. It's actually not. By the way, no seguían de esto como un tutorial de maquillaje, como steps que you should do for a makeup look, porque en realidad, como dije, tengo prisa primero de todo y segundo de todo. Yo sé maquillar a otras personas como se supone que hay que maquillarse, porque Sara me lo enseñó, mi hermana. Sara es maquilladora profesional. Pero en mí misma, yo nunca lo hago the way you're supposed to do it. No sé por qué. No me pregunten por qué, la verdad, porque ni yo lo sé, pero no sé. Yo aprendí a maquillarme de una cierta manera y voy a maquillarme de esa manera hasta la muerte. Me da igual que no sea la forma correcta. Por ejemplo, esto que estoy haciendo de ponerme la base con el Beauty Blender, no se supone que es así. Se supone que uno lo hace con un brush primero y después usa el Beauty Blender to pat it in. Pero this is my channel, my rules. Ok, entonces ahora for concealer, me pongo siempre un poco aquí adentro y un poco aquí afuera. En realidad me pasé un poco, pero it's okay. Aquí todo es válido. Me tapo un chino aquí siempre porque siempre estoy roja ahí. Y arriba de cualquier otra imperfección que últimamente me ha estado jodiendo la cara mucho, porque yo sufro de eso. Me toco todo, me toco los labios, me toco la cara. Welcome to my channel. Ok, blend, blend, blend. Ok, a mí siempre se me olvida que en el intro de mis videos tengo que decir mi nombre y mis redes sociales para que me sigan, y nunca lo hago, así que síganme en Instagram y TikTok, Noemi Farré, y mi segundo cuenta de TikTok, Españolitalita, porque mi cuenta principal está currently shadow banned, así que follow me. Nunca digo eso porque en realidad todo el mundo que está aquí en YouTube es porque ya me sigue, o en Instagram o en TikTok, así que en realidad siento que no hay necesidad, pero bueno. Ay no, ahora tengo alergia. This video just keeps getting better. Siento que hay como una sombra tan rara alrededor de mi nariz porque tengo los dos ring lights como boom ahí en la cara. Yo ni sé lo que yo estoy buscando. Cuando yo tengo prisa, yo como que no pienso y hago todo más lento, literalmente. It's such a problem. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, con un concealer que es un poco más fuerte, voy a pasarme un poquitito aquí en my dark circles, en mis ojeras, porque mis ojeras son intensas. Después, arriba de cualquier otra imperfección que el otro concealer no tapó al 100%, porque el otro concealer es mucho más light coverage que este. Me da risa que yo dije que esto no iba a ser un tutorial de maquillaje y estoy literalmente haciendo un tutorial de maquillaje en vez de hablar de cosas normales. Ok, se me olvidó por completo prep my eyelids para el eyeshadow. Ok, let's do eyeshadow. No voy a hacer nada muy especial. Lo mismo de siempre, que es un poco de como bronzy eyeshadow aquí, como para darle dimensión a mi ojo. Once again, no sé bien mucho de lo que estoy haciendo. Voy a hacer un little black wing. A few moments later. He vuelto. Sé que dije que no iba a hacer nada especial, pero siempre que digo que no voy a hacer nada especial, termino haciendo un maquillajazo, así que no sé por qué sigo diciéndome eso a mí misma, because we all know that's not gonna happen. Ok, next step. Oh my gosh. Acabo de recoger la tapa con mis pies. Skills. Ok. Yo estoy tan tentada de como que grabar todo el maquillaje
off camera y después volver a ustedes, porque realmente esto está siendo un struggle muy grande tratando de enseñar el maquillaje. No sé cómo hay mujeres que pueden vivir del maquillaje y hacer tutoriales de maquillaje constantemente, aka mi hermana. Pero nada, let's give this a try. Later. Sí, mi novio me llamó por video en lo que estaba haciéndome el pencil liner y me apuñalé el ojo con el liner y ahora tengo el ojo súper rojo. That's great. Estamos en modo flash ahora mismo porque me estaba metiendo prisa. Por eso fue que me apuñalé el ojo. Entonces, I'm gonna clean this up with a little bit of concealer porque me pasé. En realidad, quería hacer algo mucho más simple que esto. Y como siempre, mis planes nunca suceden de la manera que tienen que suceder. Ok, eyeshadow is done. Olvidé hacer blush por completo. Nunca hago bronzer, by the way. No me gusta hacer bronzer. O sea, de vez en cuando lo hago, como dos veces al año, cuando es una ocasión que de verdad vale la pena. Pero normalmente I just do blush and it basically does the same thing. Hace lo mismo que el bronzer si lo sabes poner en los sitios correctos. Entonces, para blush, make sure to put it bien alto en tus cheekbones. Básicamente, casi en el mismo lugar donde uno pondría el bronzer. Porque no sé por qué las mujeres de aquí sufren con poner el bronzer como súper abajo. Como ahí, y no es ahí, señores, el bronzer se pone aquí. Entonces, estamos haciendo básicamente lo mismo con blush. Para contour tu cara de la misma forma. Siempre me pongo un poquito en la nariz, para dar un blush look, porque estoy muy pálida. Y eso que yo cogí pila de sol en España, yo llegué más o menos tan, pero ya se me fue en dos semanas. Se me fue todo el bronceado que me tomó un mes en lograr en España. Por eso digo que no vale la pena broncearse, la verdad. Solamente daña tu piel y no dura nada. ¿Por qué mi ojo está tan rojo? What the hell? Qué problema, o sea, de verdad. El ojo rojo, el labio jodido. Alergia. ¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? We are moving on to mascara. Let's do. Ok. Yo nunca me rizo las pestañas ya porque siento que mis pestañas son como not meant for that. No sé cómo explicarlo. Siento que me gusta más cómo se me ve el mascara sin las pestañas rizadas. Y eso que yo me hice un lash curl. En realidad puede ser por eso. Yo hago tanta mierda, no me hagan caso, señores. Me hice un lash curl en Makeup Logi y por eso mis pestañas siempre están curled y no me las rizo. No sé por qué rayos dije que no me las rizo, porque no lo necesito, porque en realidad sí las tengo rizadas por el lash curl. Yo me concentro pila por esta parte, así que don't talk to me. Ok, les voy a dar un truco, señores. A mí no me gusta cuando se ve así como super cakey. Oh my gosh, mi labio. Entonces nada, lo que hago para quitarle el cakiness es coger un mascara que esté completamente seco. O sea, miren eso. O sea, eso no tiene nada. Y con eso, como que me quito el exceso del otro mascara que me acabo de poner. Y así no se ven como tan spider lashes. You know what I mean? Se ven como más naturales. Ok, bottom lashes. Me acabo de apuñalar el ojo. Otra vez. No. Don't cry. Don't cry. Yo creo que ustedes nunca van a ver un tutorial de maquillaje tan desastroso como este. Jamás. Imposible. Literalmente imposible. Oh my gosh. Pero miren la diferencia de este ojo que tiene mascara y este ojo que no tiene. O sea, increíble porque mis pestañas son súper largas, pero son rubias. Entonces no se ven. No se ven para nada hasta que me pongo mascara. Me voy a limpiar las lágrimas con esto un poco. Señores, by the way, miren mi Beauty Blender, por favor. Les voy a dar un ejemplo de cómo se supone que se tiene que ver un Beauty Blender normal, limpio. Y miren el mío. That's mold. O sea, yo literalmente creo que creé este canal de YouTube para dañar mi reputación, la verdad. Mi clean girl aesthetic. Bueno, en realidad, yo considero que no tengo un clean girl aesthetic en general, pero ahora todo el mundo va a pensar que soy una asquerosa. Pero it's okay, I don't blame you. Okay, ya sí terminé con esto. Let's do the other eye. Please, let's pray que no me vuelva a apuñalar el otro ojo. Oh my gosh,
¡Qué rojo está! Miren eso, por favor. De verdad, yo no sé cómo es que yo logro hacer esto. Eso fue porque yo me apuñalé ese ojo con el pencil liner. Y este me lo apuñalé con el mascara. Esperemos que este no se ponga... No, este no se puso rojo, gracias a Dios. Pero el otro está crítico. Ok, overlining 101. Por si no lo sabían, tengo lip filler. Me inyecté ácido... Nunca sé cómo decir esa palabra. El punto es que me inyecté los labios. Y como quiera... Sigo overlining them porque tengo un problema psicológico serio. O sea, yo sé que mis labios no necesitan que haga eso, pero lo voy a seguir haciendo como sea, no me importa. Observen cómo se tapa la herida. Where is it? Ok, me gusta como blender un poco con mis dedos después para que no se vea tan harsh. There we go. Normalmente me pongo lip gloss por arriba, pero como tengo una herida abierta, bueno, ahora mismo está cerrada, pero si me pongo lip gloss, la herida se va a volver a abrir al mojarla. Entonces, no me voy a poner lip gloss hoy, pero normalmente, always wear lip gloss. A ver, ¿qué más me falta? Brows. Let's do brows. Nunca me lleno las cejas ya. Que no sé, no veo necesidad de llenármelas. Me gusta como son ya. Pero lo que sí hago es peinármelas para arriba con gel. Ok, brow is done. Increíble el volumen que le da. Yo estoy llorando todavía. Oh my gosh, mi ojo está demasiado rojo, no puedo. Perdón por mencionarlo tanto, pero es que, de verdad, yo soy experta en ponerme los ojos rojos antes de salir. No sé cómo, pero siempre lo logro de alguna manera. Ok, brows are done. Makeup is done. Déjame enseñarles bien en la luz directa. ¿Qué opinamos? ¿Por qué no me deja hacer zoom? Yo pensaba que se podía hacer zoom en la cámara adelante, pero aparentemente no. Love it. ¿Quieren saber la razón por la cual nunca grabo en mi habitación? Esta es la razón. Señores, yo llegué de España y todo lo que yo desempaqué de España, miren cuántas maletas. O sea, ¿ustedes creen que es normal que yo tenga tantas maletas en una habitación? Hay 5 maletas en mi habitación. 5. Es que después de que llegué de España, dejé todo tirado ahí. Y como últimamente nunca estoy en mi casa, no he sacado el tiempo. Bueno, más que tiempo, no he tenido la oportunidad de organizar mi habitación. Por eso siempre grabo en la habitación de Sara y siempre seguiré grabando en la habitación de Sara. Because this is not a vibe. Sara sí que es una clean girl aesthetic, not me. Ahora vamos a elegir el outfit. Yo no puedo ni moverme bien en este reguero. No sé cómo... Oh my gosh. How am I gonna show this to you? Ok, creo que aquí abajo puedo enseñarlo mejor. Let's change. No sé por qué yo sufro de hacer esa transición cada vez que estoy haciendo un get ready with me. Yo sé que esa es la chopería más grande del mundo, pero voy a seguir haciéndolo. Anyways, primera opción, este top, que es como medio transparente, con esta falda y... Estos tacos, you can't fucking see them. Estos son los tacos. They're like glittery. Anyways, siento que el sparkle de arriba pega con el sparkle de los tacos. So I might go with this one or option 2. Esta es la segunda. Coño. Esta es la segunda opción. Contrale, no se ve nada. Okay, aquí la pueden ver, la segunda opción. All black with my sparkly shoes. Le voy a preguntar a Mina, que es mi stylist for the day of today, que es mi amiga con la que voy a salir hoy, a ver qué outfit me dice. Y be right back. Mi novio está literalmente de camino and he's gonna kill me, as always. Señores, al final me fui con el segundo outfit. Styled by Mina. Este collar y estos aretes, este bolso. And we're ready to go. Those appreciation video plus my chain from Plastic Hearts. One eternity later. Vamos de camino ya a Kyoto. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Mateo está quillado porque no hizo esperar fila. Y no me ha dicho que estoy súper linda. Porque no te lo mereces, porque tú siempre duras y yo estoy quillado.
Ya cuando tú te montas en el carro y te piden que hable, entonces, ¿qué tú quieres que te diga? Ya sabes. Sí, mi amor, estás bella, con una cara amargada. No, 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 tú no puedes. Ya saben, chicos que quieran decirme que estoy hermosa sin importar la situación, hagan fila. Está difícil. Sí, estás hermosa, Gortz. Qué beso más seco, mano, pero más. No sé, mano. Y así quieres que la beses. Tú no viste lo que yo dije. ¿Qué? Qué baja boca tú tienes. No se cepilló antes de salir, señores. ¿Y tú te cepillaste? Por eso es que nosotros no queremos tanto, porque somos dos asquerosos. Tú eres una asquerosa más grande que yo. Bye. Cuídense, chicos. Caco de guineo, bro. We have our matching drinks. It's very spicy. Black on black. You already know. Black for the win. No! That's where it's at. Lado mano, lado mano. Both hands, both hands. ¿Esta está tu fuerza? Hay que esperar, dale, dale ahí, dale. No, espérate, espérate. Dale. Agárrame por ahí. Dale. No, no, mí, no puede ser. No puede ser, ve. No puede ser, maricón. I'm trying! What is that, the ruin? Can you move it along? I'm all out of time cards.